misa de clausura del sínodo empezó con una procesión de la que también formaron parte los jóvenes que participaron en las 3 semanas de asamblea. El Papa utilizó el báculo de madera que le regalaron en agosto los jóvenes italianos en un encuentro multitudinario en el Circo Máximo. En su homilía, Francisco pidió perdón por cuántas veces los adultos no han tomado en serio a los jóvenes. Vorrei dire ai giovani, a nome di tutti noi adulti, scusateci se spesso non vi abbiamo dato ascolto, se anziché aprirvi il cuore vi abbiamo riempito le orecchie. Francisco dijo que además de escuchar, el cristiano debe prestar ayuda concreta, no teórica. También advirtió contra el extremo de reducir la fe a un activismo social. Cuando la fede si concentra puramente sulle formulazioni dottrinali, rischia di parlare solo alla testa, senza toccare il cuore. E quando si concentra solo sul fare, rischia di ridursi al sociale. La fede invece è vita. Non possiamo essere dottrinalisti o attivisti. El Papa dijo que a la hora de prestar ayuda o de hablar de Dios también hay que tener en cuenta otro peligro, el de predicar las ideas propias y no las de Cristo. Quante volte invece di questo liberante messaggio di salvezza abbiamo portato noi stessi, le nostre ricette, le nostre etichette nella Chiesa? Quante volte anziché fare nostre le parole del Signore abbiamo spacciato per parola sua le nostre idee? Quante volte la gente sente più il peso delle nostre istituzioni che la presenza amica di Gesù. El Papa clausuró el sínodo lanzando un mensaje misionero. Pidió a los jóvenes y a toda la Iglesia que siga el esquema siguiente: escuchar, prestar ayuda concreta y predicar a Cristo, no a uno mismo. Francisco subrayó mucho la necesidad de ser cercanos al prójimo porque ayuda a estar en sintonía con Cristo y a dar testimonio con la propia vida. La fe, dijo, es encuentro, no es teoría.